¿Por qué te pusiste Américo? Como ¿desde cuándo nace esto? Por mi papá. Mi papá, su nombre es Melvin Américo y su nombre artístico es Melvin Corazón Américo, ¿no? Ese es su nombre. Yo como partí cantando pequeñito con él, una locutora y periodista ariqueña dijo, oye, Melvin, ¿y por qué? Como ustedes son una familia, ¿no?, artística, él debería llamarse Américo Junior. Ay, y mi papá fue como, bueno, y yo como me llamo Domingo, dije, en ese tiempo me vino muy bien. Domingo Américo. Johnny. Domingo Johnny, malo el nombre. Te entonces, castigaron un poco ahí. Claro. Te castigaron un poco. Rara la combinación. Américo, Américo, Américo. Domingo, Domingo, Domingo. Rara la combinación, además. Claro, claro. Domingo Johnny. Domingo Johnny. ¿No? Llega bien. Porque, llega Domingo Johnny a los Billboard, no lo pesca. No, claro. Devuélvete. Devuélvete. Es peor que las uñas de Marcelo. ¿Le viste la uña de Marcelo? Lo que pasa es que mi cuñada empezó a hacer uñas, entonces yo me presté para que le hiciera sus uñas. Me muero de amor. Sí, cotízale la uña de mi... ¿Cuatro te hizo? Pero no terminó la pena. No había tiempo porque me llamaron para acá y no alcanzó a terminar, pero ahí está. Lo amo. Bueno. Arroba Coronel Valverde, cotice la uña. Te amo. Píntame. Pero ahí viene, de ahí viene el nombre viene Américo. Claro, claro. Y bueno, hicimos un clan familiar, el clan Américo, porque cantaba la esposa de mi papá. Él en algún momento integró a mi hermano también. Este clan, y bueno, ¿cuál de las esposas de tu papá? Una de ellas, ¿no? Tampoco tiene una secta. Tema serio, no. Tema serio para mi viejo hasta ahora. Sí, no, sí. Sí, porque después me hace como... Claro, claro. Pero mira, yo no voy a decir cómo se llama ella. Marcela, Marcela. Pero a mí me pusieron Marcelo por ella. ¿Por la Marcelita Toledo? ¿Marcela Toledo? Sí, en serio. ¿De verdad? Porque... ¿De verdad? De verdad, no voy a decir por qué, pero de verdad. No lo puedo creer. Que es muy popular además, ¿sí? Marcela. Sí, el clan era... De verdad, éramos famosos, teníamos nuestra fama en el norte. Y bueno, ya después crecí y el Junior, por supuesto, me sobraba. Voy a hacerlo con este gesto. Me sobraba el Junior y bueno, solo Américo y terminó siendo una marca. Y mira, entiendo que nada es casual en la vida. Y hoy me da la posibilidad como representar en este nombre... La música que hago, de dónde vengo, representar a mi viejo también, ¿no? Yo conectarme con él. Así que, no, bonito el nombre Américo. Pero me llevo bien con los dos, con Américo y Domingo, por cierto.